El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, donde daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él le respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Llevamos 2 domingos tratando este tema de San Lucas cuando Jesús va a la sinagoga. La semana pasada desenrolló el libro, lo leyó y dijo: hoy se cumple. Pero ahora vemos a un Jesús que, después de decir eso, encuentra inmediatamente la resistencia. Ayer hablábamos de la resistencia de Ananías, pero ahora hay una resistencia mayor, y es que no es fácil ser profeta hoy en día. Además, la historia nos dice que todos los profetas han terminado mal, ¿verdad? Elías le salió huyendo a Jezabel, que lo quería matar. Y ahí Juan el Bautista, ¿verdad?, por caprichos de la Herodías, le cortaron la cabeza. Pero el profeta, a diferencia de lo que se cree, ¿verdad?, porque muchos creen que el profetismo es la adivinación del futuro, o tener que mostrar cosas terroríficas. Por allá andan muchos terroristas espirituales predicando, ¿verdad? Hay muchos terroristas espirituales. Hay gente que comienza a decir: si no te conviertes, te vas al infierno, porque el Señor está deseoso de mandar gente al infierno. Yo, por lo menos, a la señora aquella la mandé al purgatorio, ¿verdad? Pero al infierno no. Entonces la gente termina teniéndole miedo a Dios. Y eso es un gran problema que tenemos hoy. Que Dios a nosotros nos da miedo. Me acuerdo cuando yo era niño, no hace mucho, me llevaban a la iglesia. Y resulta que allá hay algunos templos que tienen los retablos y tienen el óculos, ¿verdad? El ojo de Dios. Y mi abuela, para tranquilizarme, ¿qué decía? Pórtate bien, que te está mirando Dios. Entonces uno levantaba la mirada así como de asusto, ¿verdad? Como yo era un niño tan bien portado, ¿verdad?, mi abuela tenía que buscar las maneras de tranquilizarme. Y cuando llovía y tronaba, ¡rum!, mi abuela decía: ese es Dios que está bravo contigo porque se está portando mal. Entonces yo decía: ah, no, entonces Dios la agarró conmigo, pues. Y hay veces que fuimos inculcados en un miedo a Dios. Una cosa es el miedo y otra cosa es el santo temor. Son 2 cosas diferentes. Usted no puede vivir con miedo a Dios. Porque cuando usted le tiene miedo a una persona, ¿qué hace, verdad? Si los niños le tienen miedo, ¿usted cree que si un niño ve, usted le enseña, verdad? Porque ustedes, los papás, cuando van a misa, nos dejan mal a los curas. Porque le dicen a los niños: pórtate bien, que el padre te está mirando. Y el padre es regañón.
El niño ya no quiere venir a misa porque el padre regañó. Entonces el padre la va a saludar a la niña o al niño y el niño sale huyendo porque le tiene miedo al padre. Nosotros muchas veces le tenemos miedo a Dios. Y parte de eso es porque muchas de nuestras predicaciones son de un Dios castigador. Yo no sé por qué hay gente que quiere afanarse con hablar de un Dios que mata, de un Dios que castiga, de un Dios que anda por ahí y hoy se aburrió y te mandó la plaga y te mandó la enfermedad o incluso experimentaste la muerte en tu familia. Sí, a mí me tocó ir a defender una vez a Dios. Yo fui abogado de Dios una vez. ¿Por qué? Porque hubo unos muchachos que tuvieron un accidente y murieron. Y alguien tuvo la maravillosa idea de decirle a la mamá de uno de los chicos, yo creo que era carismática, ¿verdad? Porque fue donde la mamá del chico y le dijo, es que eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se mataran en un accidente de tránsito. Estaban tomaditos. Y yo fui a decirle a la señora, a otra también, ¿verdad? Otra carismática fue y le dijo, es que Dios lo necesitaba allá arriba. Y la mamá dice, ¿para qué necesita Dios a mi hijo si yo lo necesito acá abajo? Entonces la señora comenzó a tener un serio resentimiento contra Dios. Un odio profundo por alguien que quiso lavarse las manos y quedar bien. Porque a veces en las condolencias nosotros quedamos bien y lo que hacemos es que la embarramos más. Usted no ve que la gente va, no son carismáticas esta gente afortunadamente, pero la gente va a las funerales y están los familiares ahí llorando por la pérdida del familiar y usted llega y la abraza y le dice, mi más sentido pésame. ¿Usted cree que ya a esa gente no le pesa que se haya muerto el familiar, que usted le viene a traer más peso todavía? Y alguien llegó a decirle a esta señora, es que Dios cumplió su voluntad. Claro que tenía que tener resentimiento contra Dios. Y yo fui a decir, yo vengo a defender a Dios. Dios no tuvo la culpa de la muerte de su hijo. Su hijo y sus amigos se murieron por irresponsables. Porque cuando la gente está bebida, no maneja. Claro. ¿Por qué? Porque es que le echamos la culpa a Dios de todo. Y Dios no tiene la culpa. Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la muerte del pecador, dice. ¿Quiere que qué? Que éste se arrepienta. Hay que volver al plan original de Dios. ¿Y cuál era el plan original de Dios? Adán y Eva para la eternidad. Pero nosotros encaprichados en el pecado trajimos la muerte. Pero Dios no se deja de brazos cruzados y por eso envía a Jesús. Pero hoy ser profeta no es fácil. Y usted muchas veces dice, yo en mi parroquia no hablo porque nadie es profeta en su tierra. Es lo único que se sabe de la Biblia, yo creo. No, esa no es la coyuntura de lo que está diciendo Jesucristo. ¿Cuál era el problema? El problema de Jesús no era hablar del reino de los cielos, es la resistencia de la gente a no querer escuchar al reino de los cielos. Y nosotros nos vamos encontrando continuamente con eso. Pero decía la primera lectura, ¿verdad? Bellamente. Si la escucharon, ¿verdad? Porque hay veces que ustedes están ahí, pero el cuerpo está ahí, pero ¿saben cómo le dice Santa Teresa a la mente? La loca de la casa, ¿verdad? Usted está ahí, pero usted ya se durmió, está por allá lejos de aquí. Yo tengo un poder para hacer dormir a la gente. Voy a hacer una guardería para que los niños a las 2 de la tarde se duerman. ¿Quiere dormirse? Escucha al padre Raúl. Ellos combatirán contra ti, pero no te van a derrotar, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios. Cuando uno escucha esas palabras, uno se consuela. Ellos van a combatir contra ti. Pero tú tranquilo, que yo estoy contigo. Y no es fácil ser profeta hoy. No es fácil levantarse hoy en día en los buses, en los hospitales. Yo siempre hablo, ¿verdad? Y seguramente, como yo he estado pasando los links de la transmisión, seguramente esa familia me puede estar escuchando. Allá en
en una parroquia de mi diócesis, es una parroquia puramente campesina, se llama Las Minas, ¿verdad? Y allá en Las Minas hay los delegados de la palabra. ¿Y quiénes son los delegados de la palabra? Gente analfabeta que aprendió a leer la Biblia. No sabían ni leer ni escribir. Pero el Padre Segundo, cuando llegó de Costa Rica, el Padre Segundo fue en el año 75 a Costa Rica. Lo invitaron a un seminario de vida en el Espíritu. El Padre Segundo ya iba a dejar el ministerio sacerdotal. El Padre dijo, ya no más. Estaba con todo el tema de la teología de la liberación. Entonces se preocuparon más por lo social y olvidaron lo espiritual. Y el padre llegó un momento que dijo, ya no quiero más esto, y se iba a salir. Así que alguien por ahí tuvo la maravillosa idea de invitarlo a un seminario de vida en el Espíritu. Si yo hubiera sabido quién fuera esa persona, yo hubiera dicho, ¿por qué no lo invitó a un cursillo de cristiandad? Tuvo que hacerlo carismático. Hasta que somos muchos y creciendo la plaga. Y el Padre Segundo se va a Costa Rica. No sabía para dónde iba. El retiro lo estaba dictando el Padre Diego Jaramillo. Miren los cachés de aquella época, que los seminarios de vida en el Espíritu los dictaba el Padre Diego Jaramillo. Ahora los retiros de hoy en día los da el Padre Raúl. Qué diferencia, ¿no? Resulta que el Padre estaba ahí y hasta ese momento él lo contaba así. El retiro no le había dicho nada. Y una mujer se le acerca y le dice, padre, ¿por qué no va a la capilla que el padre está orando? Vaya para que le impongan las manos. El padre dice, esa mujer tuvo que haber sido la Virgen, porque él no sabe quién era la mujer. Y el padre se va y el padre Diego Jaramillo le impone las manos al padre. Se pasó 3 meses llorando. Después del bautismo en el Espíritu. Y cuando llegó allá a Chitré, dijo, voy a empezar a evangelizar. Y se fue a evangelizar a las montañas, donde tenía que ir a caballo o a veces a pie, porque allá no hay carreteras. Y comenzó a encontrar hombres y mujeres que de verdad le abrieron el corazón a Cristo y se convirtieron en delegados de la palabra. Y un día estaba yo con un hermano sacerdote, y se levanta uno de estos delegados de la palabra a predicar delante de nosotros, y le digo yo, escucha a Dios hablando claro. Porque nosotros a veces, estos no porque estos son buenos curas, pero a veces hablamos de la teología de aquí, de la razón, y esta gente habla de la teología del corazón, que esa mueve más. Y uno de esos delegados se llamaba Mercedes Ramos. Era un señor altísimo, analfabeta, pero iba a predicar por todos lados. Mercedes murió hace 2 años de cáncer. Llevaba como 38 años en la renovación carismática y el Señor no lo sanó. Y eso se lo digo yo a toda la gente que anda buscando encuentros y encuentros y encuentros y encuentros para que el Señor lo sane. Pero usted sigue teniendo el mismo corazón duro de piedra. ¿Usted cree que es que lo de la sanación es algo mágico? ¿O con pagando la escarapela ahí le va a tocar el numerito de la lotería de la sanación? Mercedes tuvo 38 años sirviéndole al Señor y se murió de cáncer. Pero usted sabe qué hacía Mercedes. Mercedes iba al oncológico, al hospital, y llegaba temprano. Y mientras esperaba que lo atendiera el médico, se levantaba con la Biblia y le hablaba a todos los enfermos de cáncer que estaban ahí. Y les decía, tanto ustedes como yo prontito nos morimos. Pero si nos morimos hoy, ¿para dónde vamos? Si nos morimos hoy, nos vamos al cielo. ¿Usted por qué no tiene? Y empezaba a evangelizar. Nosotros vamos al oncológico y lo que empezamos a darle es lástima a la gente. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, qué dolor! Mercedes hablaba de Cristo, porque sabía que en el último momento de la vida no había nada más importante que fuera la persona capaz de aceptar a Cristo. Pero eso cuando uno lo hace.
cuando a uno no le importa si la gente recibe o no recibe el mensaje. Nosotros los carismáticos tenemos actitudes infantiles. Iba a utilizar una palabra panameña, ñañequería, ¿verdad? Sí, pero eso no lo entienden aquí. Ser ñañeco aquí, ay. Ser ñañeco es que llora por todo. Llora porque sí o llora porque no. Y nosotros en la renovación carismática a veces somos así. Es que no nos quieren. En la parroquia no nos quieren. Es que el Padre no nos quiere. ¿Usted conoció a Jesús para que la gente lo quiera? ¿O para hablar de Jesús? Y hoy el Señor dice en su palabra, tratarán de derribarte. Ah, porque no crean que lo bonito de la renovación carismática de Chile pasó aquí este fin de semana. Lo bonito viene ahora cuando usted monte un bus o un avión y se regrese a casa. Lo bonito viene cuando mañana tiene que darle razón a sus compañeros de trabajo donde estuvo todo el fin de semana. Lo bonito viene cuando mañana le tiene que explicar a los miembros de su familia dónde estuvo este fin de semana. Ahí es donde viene lo bonito. Y ahí es donde va a encontrar tal vez resistencia, pero el Señor en la palabra hoy les está diciendo a ustedes, no te preocupes, tratarán de derribarte, pero yo estoy contigo. Y esa es la parte que nosotros no hemos entendido de Dios. Que Dios está con nosotros. Dicen algunos, yo no sé por qué yo no me he tomado ese tiempo ni la delicadeza de leerlo ni de contarlo, pero dicen que ahí hay 365 veces escrita la palabra yo estoy contigo. No importa si son 365,000 veces, lo importante es que yo sepa que Dios está a mi lado, que Dios camina conmigo. Por eso no nos podemos dejar amedrentar. ¿Usted cree que Jesucristo, después que dijo todo y la gente se ve? Y este no es el hijo de José el carpintero. Y miren que tal vez eso fue dicho con malicia. Nosotros lo decimos así, pero tal vez eso fue dicho con malicia. Porque sabemos que la concepción de Jesús, José, no tuvo nada que ver. Y tal vez eso fue dicho con maldad. ¿Este es el hijo de José o será de otro que no sabemos quién? Eso fue dicho por maldad. Sino que nosotros no le paramos bola a la palabra de Dios. La palabra de Dios pasa por encima de nosotros. Pero ustedes creen que Jesús renunció. No cambió ni una de las palabras. Ninguna de las palabras. Jesús se mantuvo, ¿verdad? ¿Cómo decía la palabra de Dios que la túnica de Jesús era de una qué? ¿Se acuerdan por qué no pudieron dividir la túnica de Jesús cuando llegó al Gólgota? Porque era de una sola pieza. ¿La renovación carismática de Chile será de una sola pieza? ¿O nos partimos a la mitad dependiendo de...? O ahora cuando nos vamos de aquí nos quitamos el chaleco de carismáticos y nos ponemos mañana, después en la salida, el del mundo. Y estamos con ansia para que Walter anuncie pronto dónde va a ser el próximo encuentro para cuando llegamos allá ponernos la chaqueta de carismáticos solo en el gimnasio. No puede pasar. Los carismáticos de Chile tenemos que ser de una sola pieza. Y Jesucristo, cuando lo agarraron y lo llevaron al despeñadero, lo iban a voltear ahí, lo iban a matar. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a costar a un profeta. A usted le va a tocar ahorita la indiferencia de los propios. A usted la burla de los suyos. Pero usted haga como Jesús. Pase por en medio. No tenga miedo. Pero hay muchas veces que el lenguaje de Jesús se torna difícil. Difícil. Nosotros decimos que, por ahí trajeron la Biblia, páseme la Biblia ahí por favor. Nosotros decimos muchas veces, ¿verdad?, que en el Apocalipsis se dice el número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Cuál? 666, ¿verdad? Y la gente vive, ay, ¿cuándo van a ser el niño con el 666 en la frente? Usted vive pensando en eso, claro, hay gente que vive pensando en eso. ¿Tú me puedes leer la palabra aquí? Sube aquí, por favor.
Yo voy a leerles un texto. ¿Cuál es el número de la bestia? 666, ¿verdad? Eso dice el Apocalipsis. Yo voy a leer este texto. Yo no, él lo va a leer. No diga. Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Mire, lo que acaba de leer, ahora tú le vas a decir. ¿Cuál es el capítulo que acabamos de leer? Capítulo 6. ¿Y los versículos? 66. Ah, listo. Gracias. ¿Cuál es el capítulo? 6. ¿Y el versículo? 66. Si unimos esos tres números, ¿cuál le da? 666. ¿Quién es la bestia? La bestia es todo discípulo que abandone a Jesús. Ese es el anticristo. Ese es el anticristo. Todo discípulo que abandone a Jesús. Y yo conozco muchos bestias en la renovación carismática. Muchos anticristos. Mucha gente que tiene la nalga aquí, pero la mente afuera. Y perdonen que les diga eso, pero es la verdad. ¿Quién es el que abandona a Cristo? El anticristo. Y lo dice Juan clarito. Desde ese momento, muchos de sus discípulos le abandonaron. ¿Por qué le abandonaron? Ay, porque llegó la persecución. Ay, porque puedo perder el trabajo. Ay, porque ahora voy a perder mis amigos. Ay, ay, ay. Y Jesús, si Jesús dijo, tratarán de derribarte. Oye, si no fuera por Jesús y por la oración de mucha gente por mí, el enemigo ya me hubiera derribado hace rato. Allá en la parroquia hay un grupito de viejitas que se reúnen todos los días a orar por mí el rosario. Por eso cuando yo voy de viaje así a lugares así, Roma, esas cosas, cuando fui a Medjugorje, allá compré los rosarios más caros. En Fátima compré los rosarios más caros para esas tres viejitas que rezan el rosario por mí. Ahí nada más que les dije, cuando se muere me las devuelven, ¿eh? Porque son caros. Pero yo les compré a ellos los rosarios más caros que había, los más caros. ¿Saben por qué? Porque todos los días van ante Jesús sacramentado a orar por mí. No te preocupes, Raúl, porque tratarán de derribarte, pero yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué querés ser anticristo hoy? ¿Cuánta gente se va ante la persecución? Es más fácil irse. Miren, hay un santo. Perdón, hay un hombre que si no se hubiera ido sería santo. Martín Lutero. Martín Lutero era una eminencia, ¿cierto? Escribió 95 tesis y las puso todas allá en la puerta de la catedral. Y todo lo que escribe ahí, eso es impresionante. Incluso la reforma litúrgica, mucha de la reforma litúrgica tiene que ver con lo que Martín Lutero nos decía. Pero en aquel momento en Alemania, Martín Lutero no estaba de acuerdo con lo que la iglesia estaba haciendo. Y tal vez Martín tenía la razón. En ese momento la iglesia no estaba en su mejor momento. Tal vez el Papa ahí negoció las indulgencias para construir la cúpula, todo lo que podía hacer. Pero Martín se da cuenta que en ese momento la iglesia, como mucha de la renovación carismática, porque ¿qué decía el cardenal Suenen de la renovación carismática? Es una corriente ¿de qué? De gracia. ¿Y qué pasa cuando la corriente se estanca? Huele mal. Y la renovación carismática se estancó y huele mal. Y Martín Lutero se dio cuenta que en ese momento la iglesia no olía bien. ¿Pero qué hizo Martín Lutero? Se fue, ¿cierto? Renunció. Pero eso fue en Alemania. Ahí al ladito, unos kilómetros más al ladito, en España, aparece una mujer en la misma época. ¿Cómo se llamaría esta mujer? Teresa de Ávila. ¿Y qué se dio cuenta, padre? Teresa, ¿de qué se dio cuenta? Que la iglesia también olía mal. Estaba estancada.
El convento, ¿verdad? El convento de aquella época. ¿Qué hacían las mujeres? Las de dinero. Entraban al convento, pero se podían llevar a la servidumbre. Entonces las monjas no hacían nada, hermanas. Así sí pasa uno la vida chévere, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? La monja no hacía nada. La servidumbre le servía todo, le daba todo, le daba todo. Entonces Teresa se dio cuenta que en ese momento, la misma iglesia de Martín no olía bien, pero Teresa no decidió irse. Dijo, esto hay que reformarlo. ¿En dónde? Un día que tuvo la visión con Jesús crucificado. Y se asoció con un fraile pequeñito, ¿verdad? San Juan de la Cruz. Y un fraile más grande, creo que se llamaba Pedro. Antonio era, ¿verdad? Que Santa Teresa en su biografía dice, ya tengo fraile y medio. Eso está en la biografía, padre, ¿cierto? Yo soy teresiano, ¿eh? Porque el padre segundo era de Ávila. Así que nosotros tenemos Teresa en las venas. Y Teresa dice, ya tengo fraile y medio. ¿Y qué le pasó a San Juan de la Cruz? Su escrito más famoso, ¿cuál es? La noche oscura del alma. Porque lo encerraron allá en una torre. Lo encerraron, ¿por qué? Porque quiso reformar. Pero como todo el mundo ya vivía a gusto. Walter, prepárate porque te van a encerrar allá los carismáticos de Chile. Porque como vivimos a gusto así como estamos. Pero Teresa no se va ante los problemas, ni San Juan de la Cruz. Y es el siglo de oro de la Iglesia de España, porque ahí podemos mencionar a San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja. ¿Cómo se convierte San Francisco de Borja? Se murió la reina, que era la más guapa de todas las mujeres. Panameña, era guapa, sí. Guapa, bella, 90, 60, 90, claro que sí. Y cuando venía en el carruaje que traía el ataúd, después de 4 días, cuando van, el carruaje pasa por una piedra y ¡trum! Se levanta, y el féretro se levanta y cae y se abre. Y cuando Francisco de Borja ve a aquella mujer que era la más guapa que había, toda descompuesta y maloliente, Francisco de Borja, ¿qué dijo? No sirvo más a señores que mueran. Y de ahí comenzó a servir a Jesús. Estos santos no se fueron de la iglesia porque había problemas. Estos santos no son llamados hoy anticristo porque no abandonaron a Jesús cuando Jesús más lo necesitaba. Los carismáticos de Chile no pueden abandonar a la iglesia de Chile ahora cuando Chile más necesita a los hijos de la iglesia. No lo pueden abandonar. Vaya y salga de aquí, háganse unas camisetas que digan qué orgullo es ser católico. Nos van a dar palo, pero no te preocupes, dice Jesús. Perdón, en la lectura del profeta, yo estoy contigo. No es fácil ser profeta hoy. Nos van a dar palo. Pero a usted, ¿qué le preocupa? ¿La tierra o el cielo? ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Somos ciudadanos del cielo. Entonces, mi querida comunidad de Chile, vamos a irnos de aquí a eso, a decirle a este mundo, a decirle al cochino de Satanás que lo único que sabe hacer es porquerías, que aquí nosotros los carismáticos vamos a defender a la iglesia católica, a la que amamos, a los sacerdotes, a los obispos, que cuenten con nosotros. Es verdad, la iglesia no está pasando en su mejor momento, pero nosotros no la vamos a abandonar. Ahí vamos a estar con ella y vamos a reformar. Miren cuánta porquería hay ahí.
estos que están aquí son los buenos. ¿Sí o no? Mira todo lo que hay ahí y estos son los buenos. ¿Cómo serán los malos? Había que buscar un camión de esos volquetes para meterlo aquí. Pero eso ya se llama, ¿cómo? Pasado. ¿Cómo se llama eso que está ahí? El presente está aquí y emana de aquí, del corazón de Jesús. Eso ya no nos interesa. Eso ya no tiene poder sobre nosotros. Poder sobre nosotros tiene Jesucristo. De verdad, yo ansío la reunión del cónclave, Walter. Yo ansío la reunión del cónclave para que te levantes y digas todo lo que Jesús está haciendo en Chile desde ahora hasta agosto. Yo ansío que te levantes y digas, no por el padre Raúl, a mí ni me menciones porque hasta ahí dejamos de ser amigos. Porque yo no soy nadie. Yo soy como el padre Emiliano Tardif. ¿Qué decía el padre Emiliano Tardif? Yo soy el qué, el burrito que lleva a Jesús el domingo de Ramos para que a él lo alabe. Pero sí, ojalá Walter en esa reunión pueda decir, la iglesia de Chile, la iglesia carismática, está floreciendo, hay grupos de oraciones a diestra y siniestra, los jóvenes están activos, los adultos tendrán visiones y los jóvenes, como algunos de los que están aquí, tendrán sueños. Hay algunos que se acogieron a la doctrina esa, ¿verdad? La profecía, les dio sueño aquí. ¿Se durmieron? ¿Está viva la iglesia de Chile? Sí. Entonces vamos a ponernos de pie y a profesar esa fe. Esa fe en Jesucristo que tenemos. Amén. Y les pregunto, iglesia de Chile, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Eso, que nos escuchen hasta Panamá, ¿verdad? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue crucificado, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¡Sí, creo! ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna? ¡Sí, creo! Levante su mano conmigo y diga, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Escuche bien. En ella queremos vivir y morir. Amén. Hola, soy el padre Raúl de Panamá y aquí estamos compartiendo con ustedes en este canal Mister TV Carismática, ¿verdad? Estamos aprovechando, acompañándolos a ustedes aquí en este bello país de Chile, aquí en Iquique, en este encuentro nacional donde estamos redescubriendo, ¿verdad? Y reencendiendo la llama del amor, sobre todo por esta corriente de gracia a la que pertenecemos, que es la renovación carismática, ¿verdad? Todos nosotros estamos sumergidos en esta bella experiencia y el Señor quiere suscitar en nosotros, ¿verdad?, ese deseo, ese amor al que nos llamó hace mucho tiempo a trabajar por Él, a vivir para Él. Y así lo hacemos, ¿verdad? Cada uno en sus propias realidades, ustedes en Chile, yo en Panamá, ¿verdad? Y también a través de la Secretaría de los Jóvenes, también acompañando a los jóvenes de América Latina, también en este proyecto en común que le llamamos Corazón en Fuego, ¿verdad? Que es precisamente incendiar en el corazón de los jóvenes el amor por Jesús. Eso es el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu no es otra cosa que sumergirse en una experiencia profunda con el Señor a través del Espíritu Santo. Así que es un poquito de lo que compartimos, un poquito de lo que somos. También tenemos las propias redes sociales. Aquí está, miren, usted puede también seguirnos en nuestras redes sociales que están para el servicio de Dios, ¿verdad? En Instagram, arroba Prauleón, en Twitter, arroba Praule, en el Facebook, Raúl de León, y en el YouTube, Praule18. Todos estamos trabajando, ¿verdad?, para el mismo Señor, así como lo hace, y usted ya le aparece aquí abajito, ¿verdad?, Mister TV Carismática. Suscríbase también al canal para que reciba buen alimento, el alimento espiritual. Bendiciones.